Pues vamos a ver cómo se juega Love Letter. Love Letter es un juego de Seiji Kanai, publicado por AEG, en esta línea de juegos pequeños que vienen en estas cajitas muy bonitas. Y bueno, yo tengo la versión de Legend of the Five Rings, que tiene una temática japonesa. Al principio del juego se le reparte una a cada jugador. ¡Alto! Se me olvidó decirles que tienen que dejar una carta separada del juego para que no todas estén en él. ¿En dónde? Aquí. Este juego está dispuesto para 3 personas. En su turno, el jugador lo único que hace es tomar su mano es una carta, y tomar una carta. En ese momento, realiza una de las 2 acciones que tiene en su mano, y es todo lo que hace. Por ejemplo, este jugador va a jugar el número 2, que es un courtier y le permite ver la mano de alguien más. Este ve esta mano y eso es todo lo que pasa. Después va a ir este jugador, va a tomar una carta y va a realizar una de estas 2 acciones. También va a jugar un 2, va a ver la mano de este jugador y es todo lo que pasa. Este jugador, como ya ven en su mano, lo que quiere hacer es descartar esto. Entonces va a jugar este 1 y va a decir que este jugador, por probabilidad, tiene un 4. Este jugador compara, no la tiene, y es todo lo que pasa. Así van a seguir hasta que se acabe el mazo y comparan manos a ver quién tiene el número más alto. O una vez que por alguna razón todos los demás jugadores estén noqueados. En ese caso, el jugador que quede vivo va a ganar un cubito y el que tenga más cubitos va a ganar. En un juego de 4 se gana con 4 cubos, en un juego de 3 se gana con 5 y en un juego de 2 con 7. Y ahora vamos a echar un vistazo a las cartas. Este es un guardia, tiene el número 1. Con esta carta vas a nombrar a un jugador y a una carta basado en la información que tienes aquí y en lo que estás viendo en la mesa y lo vas a nombrar. Si esa persona tiene esa carta, pues está fuera del round. Con el 2, con el courtier, ves la mano de otro jugador. Con el 3, el diplomat, en secreto, comparas manos con otro jugador y el que tenga el número menor está fuera de la ronda. El shugenja, número 4. Cuando juegas esta carta, vas a evitar todos los efectos hasta el principio de tu próximo turno, por lo que esta ronda vas a estar seguro. Con el 5, el hatamoto, cuando la juegas, haces que un jugador o tú mismo tire su mano y agarre una carta nueva. Con el 6, el manipulator, cambias manos con otro jugador y eso es el efecto que tiene el manipulator. El sensei, el número 7. Cuando tienes un manipulator o un hatamoto, que son el número 5 o el 6, lo tienes que jugar forzosamente, pero siempre lo puedes jugar aunque no los tengas. Hay un poco de bluff en eso. Y el 8, la princesa. Si descartas esta mano, pierdes. Si descartas esta carta, pierdes. Entonces, si te tiran un hatamoto y te hacen tirar tu mano, estás eliminado del juego. Y así es como se juega Love Letter.